Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio estamos en 13:50 del AM de lunes a viernes con el Superdebate. Este mismo debate en radio todos los días, de lunes a viernes de 12 a 3. Son 3 horas de pura candela, puro debate en 13:50 AM, la onda ganadora en Medellín. Todas las transmisiones de fútbol con Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, también desde el Atanasio Girardot a través de la onda ganadora 1350. Los domingos en vivo y en directo, aquí estamos, por Teleantioquia, mi canal. Desde luego, para hablar los temas polémicos del día. Por ejemplo, la jornada, la quinta fecha del fútbol profesional colombiano se jugó con Atlético Nacional, que derrotó aquí en el gramado del Atanasio Girardot 4-0 ganó Atlético Nacional. Y el Medellín ayer empató. Ayer perdió 2-0 en Medellín. El que empató fue las Águilas en la capital de la República. Así que de estos temas vamos a estar hablando. Envigado también empató hoy 0-0. El Santa Fe empató 0-0 con el equipo de las Águilas. A propósito, las Águilas van a jugar el próximo día jueves en el Estadio Atanasio Girardot la Copa Suramericana. La entrada va a ser gratis. Es contra el equipo Unión Comercio del Perú. Y la entrada va a ser totalmente gratis. Pero las boletas solamente se pueden adquirir en la sede de la corporación, que queda dentro del estadio Ditaires en Itagüí, en las calles también del municipio. Y van a ser repartidas en la alcaldía de Río Negro y también en el IME de Río Negro. Allí se van a entregar todas las boletas. Esto para la gente que quiere saber cómo pueden ir gratis, de cachete, porque hay Copa Suramericana el próximo jueves en la noche. Así que están, las boletas son totalmente gratis. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos. El triunfo de Nacional 4-0 sobre el Deportivo Pasto y la derrota de Independiente Medellín, aquí en el Superdebate, los temas polémicos del día. Las personas que desean participar por los premios, les invitamos para que llamen a nuestras líneas telefónicas y participen. Saludamos a Joana a esta hora, que está desde luego atendiendo a los oyentes. Buenas noches, Joana. Hola, Rafa Gol, muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven no solamente en Medellín, sino también en todo Colombia. Mi invitación para esta noche es para que participen por los diferentes premios que Rafa Gol estará sorteando hoy al final de la emisión. Es muy fácil para participar, solamente deben marcar las líneas que aparecen en pantalla, el 232-4604, o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, para las personas que se encuentran fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando entre las personas que nos llamen los boxers Sex on the Road. Y también estaremos sorteando este maletín de herramientas Hechitus, que pueden ver en pantalla. Estaremos entregando diferentes herramientas dentro de este maletín, porque en Hechitus encuentras todas las marcas. Encuentras Echi, Skill, DeWalt, Makita, Craftsman, Stanley y Walsh. En Hechitools puedes encontrar más de 5.000 artículos para el hogar, en ferretería, cacharrería y todo tipo de herramientas. También para los hinchas del Medellín estaremos sorteando este balón que aparece en pantalla, un balón del Medellín que realizan las madres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Así que no dejen de marcar al 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. Bueno, hoy culminamos la Feria de las Flores. Estamos de flores aquí, gracias a doña Rosy de Floristería Rosy, que nos mandó este hermoso arreglo de las flores que adornan el jardín. Las flores son la sonrisa del creador. Qué lindo mensaje. Y hoy nos gozamos la feria. A esta hora, el último evento ya que queda de la Feria de las Flores es Sonido sobre Ruedas. A las 5 de la tarde había más gente afuera del aeroparque que adentro. Impresionante. Yo no quiero saber cómo fue hasta ahora, pero el cierre con broche de oro, Sonido sobre Ruedas. Bueno, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida a esta hora al hombre que tiene la pregunta de Antioquia más educada, porque vamos con Antioquia más educada. La pregunta, y desde luego está monitoreando el chat, el Twitter, para las preguntas en Twitter.
entre los que ganen también vamos a premio. Y a esta hora, el que está monitoreando todo este sistema es Don Elkin Labó. Buenas noches. Está en la onda 1350 de la M. Sí, señor, en la onda ganadora con el gran equipo de Rafa Golinares, programa nuestro de 12 a 3 de la tarde por Ondas de la Montaña. Es que yo soy tan paisa como una feria de las flores. Y me gocé la feria de par en par. Fui el veedor oficial del gran equipo de Rafa Gol en todos los eventos de la Feria de las Flores. Felicitaciones a mi pueblo querido, mi pueblo de Antioquia, arrieros por excelencia. La pregunta de Antioquia, la más educada. Independiente Medellín nació en el año 1913. ¿Cómo se llamaba Independiente Medellín en esa época? Pista, no se llamaba Deportivo Independiente. Tenía el Medellín. Medellín. Medellín, ahí les doy la pista, señoras y señores. Del equipo Atlético Nacional se jugó muy bien ante el equipo Deportivo Pasto. A estos rivales la mejor forma de respetarlos es ganándoles y anotándoles goles. Nacional no le anotan gol en lo que va del campeonato. Tuvo un desliz en la Copa Águila, pero el torneo colombiano va bien el equipo verdolaga. Es que si pierde ante Pasto, ahí sí hay noticia, porque perdió ante un chico. Y de Independiente Medellín, partido para olvidar, dos lesionados en defensa, mal arbitraje y un funcionamiento futbolístico horrible. En defensa, la fortaleza que tenía Medellín se perdió ante un equipo chico que no tiene mucho futbolísticamente y por eso duele más la derrota de Independiente Medellín. Don Rafa Golinares, usted es el narrador oficial de la Feria de las Flores. Gracias, don Elkin Labó. Y la pista es Medellín. Eso es como con una F, con una C, ¿entendí? Yo no sé, por ahí es la cosa. Bueno, camisetas. Tenemos nuevo tendido de camisetas para esta temporada. La camiseta de Atlético Nacional, que no puede faltar en el programa. Todos los hinchas del verde participan por la camiseta en el superdebate. Los hinchas del Medellín, obviamente, no pueden perderse la camiseta. Y tenemos la camiseta de Alianza. Esta es la camiseta de Alianza Petrolera que estaremos entregando y 11 caldas de Manizales. Así que escriban ya al superdebate @rafagol.com y el superdebate rafagol@gmail.com. Bueno, y ahora sí nos vamos a la polémica. Vamos a saludar a nuestros panelistas que están muy aconductados hoy, eso parece. Y a nombre del Hotel Dan Carton, cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, es un hotel 5 estrellas. Y también a nombre de Restrepo, la constructora. Restrepo Valencia, esa es su constructora. En Restrepo Valencia, demoliciones, movimientos de tierra, obras civiles, estructuras. Llámenos 444-8909, 444-8909. Y a nombre de DirecTV, te cambia la vida. Entra al universo de DirecTV en alta definición y disfruta la mejor programación con las más series. Dice, con las más series, más películas y más deporte. Llama a numeral 332 y pregunta por la programación de hoy. DirecTV te cambia la vida. Y ahora sí, en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre al frente con la verdad y no se le arruga. Ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son entre moscas. Además, saca pecho, es líder nacional, goleó al Deportivo Pasto 4-0. Todos los chicorios que le ganaban a Nacional, a Medellín, ahora Nacional llegó con la correa y le está dando una pela a todos. Sí, ya está quitando esa estima que Nacional chico con los chicos lo cascaban los chicos. No, ya empezó a poner la casa en orden. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al Superdebate. Me alegra tenerlo en la onda ganadora. Buenas noches, don Rafa Gol, buenas noches. Claro que estamos en la onda de los 1350, Ondas de la Montaña. Buenas noches para todos y para todas, especialmente quienes estén enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Bueno, eso de que sean líderes o primeros o cuartos o quintos, no les sirve. No es la gran trascendencia a esta altura del campeonato, porque por eso se llama fase eliminatoria. No es pues ya el carro de bomberos y vamos, no. Además, Nacional tiene un compromiso, una deuda que tiene que cumplirle a su afición. Tras perder la clasificación en la Copa Colombia, le debe a su hinchada algo más. Y creo que lo va a cumplir, porque tiene con qué cumplirlo. Gran presentación ante Pasto, debió ser 6-0 si hubieran querido. Acabaron como siempre sobrando el partido.
Pero en una competencia hay que ganar. Y creo que en eso el profesor Rueda está acertando cuando dijo que iba a estudiar en detalle qué pasaba con los equipos chicos. Porque eso que viene aquí Tuluá y nos gana. Que Pasto hizo 3 puntos el campeonato pasado, obviamente ante Nacional. Eso se va a ir cancelando paulatinamente, como tiene y debe cancelarse, porque Nacional está por encima. Nacional está por encima. Y yo espero que el Escuadrón Rojo sea tan vehemente como lo fue cuando Iván Vélez le rompió la cara al señor Copete, y sea tan vehemente para hablar hoy cuando a Elacio Córdoba le rompen las piernas un colega de la Equidad. Y sean tan vehementes como ese día en que Julián Mesa se fue a romperle también la mandíbula a Juan Pablo Ángel, y dijeron todos que era una jugada muy normal del fútbol, que eso pasaba siempre, porque la intencionalidad, vaya palabreja que nos hemos inventado en el fútbol, ¿no? La intencionalidad. Y con esa palabreja siguen tan campantes por las canchas Iván Vélez, el señor Dager Palacio, siguen tan campantes por las canchas y los colegas en las clínicas. Vaya, ¿no? Vaya. Y lo más grave es que a Palacio y Iván Vélez los expulsaron de la cancha los respectivos árbitros. Porque aquí en Colombia hay que ensañarse con el pecoso Castro cuando dice, a ese hay que darle con todo y expulsarlo y meterle 20 fechas ejemplares. Cuando el señor técnico del Caldas va a reclamar porque le están saboteando su trabajo, un árbitro, a ese hay que meterle 40 fechas. Pero a estos lesionadores, yo quiero creer que sin intención, pero es que cabe la palabra intención o no intención, intención o no intención, cuando a vos te mandan seis meses para una clínica, o 4 meses, siquiera un día, hombre, siquiera un día. Siguen tan campantes en las canchas, y la crónica deportiva callada, no dicen nada, porque eso no hubo intencionalidad. Bueno, hoy seguramente van a pedir la horca para Dager Palacio, porque lesionado fue Elacio Córdoba, pero cuando lesionaron a Copete, que lo tienen alejado como 5 meses de las canchas, hicieron útil por el foro. Bueno, este es el fútbol nuestro, y la intencionalidad es el arma para calificar a los vándalos, que también son tan vándalos como los que tiran piedras en las calles contra las casas vecinas de los estadios. Bueno, señor, sí, en eso la DIMAYOR sí tiene que legislar. El Tribunal de Penas, y se había hablado la otra vez que no era posible que un jugador lesionara a otro y el otro pasara 2, 3 meses en una clínica aislado o separado del fútbol mientras el otro seguía jugando. Eso tendría que revisarlo. Ahora, si fue intencional o no, entonces, pero de todas maneras, sí tienen que revisar. Y si lesionó al jugador, mientras él esté inhabilitado, el otro también debe quedar inhabilitado. Pero bueno, eso ya es cuestión de legislación de la DIMAYOR. En la mesa de la polémica le damos la bienvenida a Gustavo Sorgue, el comentarista de Antioquia. Perdió Medellín. Y usted, refresco, ¿no? Perdió Medellín. Sí, en el fútbol se gana, se pierde, se empata. ¿Acaso es el primer partido que va a perder Medellín? No, el primero que pierde. Ni el último tampoco. Es el primero en este torneo, sí. Pero mire, vamos a partir de algo. Señor Lavoe dijo hace un momento que partió para olvidar. No, esto no se puede olvidar. Esto tiene que entrar en el análisis del técnico para corregir esta semana. Porque mire, Medellín jugó muy mal. Para mí jugó muy mal, jugó pésimo, si quiere que lo pongamos en esos términos. Pero, aún así, habría cosas a favor del equipo, como por ejemplo, que el árbitro no pita un penal cuando el partido está por allí apenas como con 20 o 30 minutos del primer tiempo, que pudo haber cambiado la historia del partido. Y esto no es para llorar. Y mire otra cosa, resulta que el árbitro, aparte de haberse tragado el penal, que era a favor de Independiente Medellín, porque es una mano grande en el área, que la vimos todos, menos el árbitro,
no puede pasar de agache el árbitro. Es que aquí hay que desterrar a Iván Vélez, sí, y a Dájer Palacio. ¿Y el árbitro qué? El árbitro que deja pegar y pegar a Mansalva y sobre seguro, ese árbitro también tendrían que suspenderlo. Porque mire que ni siquiera sacó de la cancha a esos dos jugadores de los cuales estamos hablando, que pegaron y lesionaron a jugador de Independiente Medellín y jugador de Atlético Nacional. En este caso, el señor Elacio Córdoba, es más, cuando terminó el partido ya estaba enyesado, ya tenía la pierna derecha inmovilizada, la tenía inmovilizada, y se va de 5 meses. Y habrá que mirar mañana qué tiene. Bueno, Cajáis, ese no lo tocó nadie. Él sufre un tirón cuando apenas está comenzando el partido. Y nos hizo mucha falta Cajáis. Nos hizo mucha falta. Pero para los hinchas, porque ya he tenido algunos debates por allí en el Facebook, en las redes sociales con los hinchas, que responsabilizan totalmente que ante la salida de Cajáis el equipo se vino abajo. No, todos jugaron mal. Todos jugaron mal. Yo no creo que Cajáis sea tan importante, tan súper importante, tan Superman, que juegue por todos. No, es una mala noche de todo el equipo, de todo el equipo. Y yo incluiría allí a Cajáis, porque Cajáis también en los primeros minutos no lo vi tan sobrio como en otros partidos. ¿Ah? Y entonces aquí nos encontramos con que viene esta derrota y creo que analizando bien, la derrota viene en un momento en el cual hay que parar el carro porque vienen dos partidos cruciales para Leonel y para su gente. Frente al Deportivo Cali y frente al Santa Fe. Con dos asignaturas pendientes, señores del Medellín, que me están viendo a esta hora, comenzando por los directivos. Y es que perdimos en la final con Santa Fe hace 6 meses y perdimos ahora hace un mes o hace 2 con el Deportivo Cali, y esos dos equipos vienen esta semana. El miércoles, cuartos de final, partido de ida contra Deportivo Cali en el Atanasio de la Copa. Y el día sábado próximo, porque ya salió la programación, día sábado a las 3:15 de la tarde, para que se vayan programando los hinchas de Independiente Medellín, viene Independiente Santa Fe. Entonces, a corregir errores, porque a lo mejor, si le ganamos a la Equidad, estarían todos relajados y vienen dos culebras bravas para atenderlas en el estadio Atanasio Girardot, y hay que ganarles sí o sí. Bueno, señor Osorio, en la mesa de la polémica del debate hasta ahora saludamos a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Bienvenido, señor. Don Rabagol, ¿qué tal, compañeros televidentes? Placer saludarlos. Bueno, sobre el tema del Medellín, fractura entonces de tibia y peroné, de Lacio, como se ha dicho, de esa lesión, pero aquí hay dos hechos. Primero, lo que se ha dicho, el árbitro no lo expulsa al jugador infractor, ni siquiera le saca amarilla. Pero aquí viene un hecho que no puede ser: la risa descarada de Dájer, de ver retorciéndose en el piso del dolor más grande al jugador del Medellín. Una risa burlona, no puede ser. ¿Acaso no es el mismo Dájer, Rafa Gol, que lesionó hace 4 meses y medio a Marrugo? Y sigue campante, como dice Lucio, en las canchas del fútbol colombiano. Es increíble. Mañana le han hecho esta tarde sobre las 5 resonancia magnética a Cajáis, el defensa central argentino, y hasta mañana a las 8:30 se tiene el dato exactamente cuál es la longitud de la lesión del desgarro en el muslo derecho del jugador argentino. Y Medellín, que no perdía desde aquel partido de ida al Olímpico Pascual Guerrero en la gran final frente al Deportivo Cali. Este es el segundo compromiso que pierde Leonel de 12 que ha dirigido con la institución rojiazul. Y bueno, ya estaremos hablando de temas como, por ejemplo, Rafa, permítame un paréntesis, las Águilas Doradas de Itagüí están montando un gran festival que se va a realizar en el Estadio de Itaires próximamente, la Corporación Deportiva Ciudad Itagüí, donde va a haber rifas, regalos, van a regalar las camisetas del equipo profesional. Es algo deportivo y lúdico que va a haber próximamente, y ya estaremos anunciando la fecha exacta porque va a ser sensacional esa fiesta, mi estimado Rafa Gol. ¿Y de Nacional qué? Y de Nacional va a tener una semana muy larga, Rafa, porque del partido es sensacional, 4-0 y pudo ser más, como dice Lucio, 6-0, 7-0, pero aplazado el partido del próximo fin de semana contra Patriotas en Bogotá, igual que Millonarios contra Tolima, porque hay concierto de Carlos Vives. Entonces quedó sin una fecha determinante ese compromiso del Nacional contra Patriotas o Patriotas Nacional, o sea, tener tranquilamente Reinaldo todo este tiempo, semana y media más, para poder seguir cuadrando un equipo que está como una maquinita jugando como en el partido último contra Pasto.
Bueno, en la mesa de la polémica le damos la bienvenida a Sammy González y Olé. ¿Cómo estamos? Vamos, chaval, contaos. Pues en la onda ganadora. ¿Cómo le fue Nacional? En la onda ganadora total, y aparte al Madrid también le fue regular, regulinquis. Estamos viendo a Jaime Rodríguez, Rafa, en posición de Cristiano Ronaldo, ojo al dato. No ha ganado, un equipito noruego facilón, pero bueno, esto es pretemporada y hay que afinar muchas tuercas todavía. En cuanto de Nacional y Medellín, pues hombre, Nacional 4-0, ¿qué más podemos decir con este resultado? Nada engañoso, porque podían haber sido, como dijo Luciano, algunos más. Magnelli completamente entonado, con un Chará y un Jefferson Duque en las mismas. Cuatro asistencias que se repartieron en cuatro goles, tanto Chará como Jefferson Duque. Claro, lo que pasó también es que se encontró con un Pasto que cometió el peor error de su vida. Vio que en un par de ocasiones, encuentros en esta liga, en lo que llevamos de semestre, pudo marcar 4 y 3 goles y pensó que con Nacional iba a ser igual. Intentó atacarle y tratarle de tú a tú a Nacional. En otras épocas le hubiera servido, pero esta vez no. Con un Pasto con muy poquito, la verdad, porque tenía muy poquito, se pensó que esto iba a ser posible y se encontró con un Nacional que demostró que no hay mejor defensa que un buen ataque. Con un Bernal y con un Mejía nada lúcidos, porque no hicieron su mejor partido, de hecho todavía no los estamos viendo en su mejor versión, no hizo falta, porque le sirvió con 45 minutos a Nacional para sentenciar el encuentro y dejarlo como pan comido. En la segunda parte, es cierto, vimos a Nacional un poquito más relajado, pero es normal, hay que dosificar. Quizás se quedaron con esta frase de dosificar los jugadores de Medellín al día siguiente, no, a los dos días, cuando jugaron el viernes, y dosificaron demasiado. Se comió un gol Caicedo frente a la Equidad, nada más empezar el encuentro, y desapareció completamente, y él y todo su equipo. Aunque en el primer tiempo intentaron, por medio de intensidad, con un Marrugo que veíamos que se corría y se recorría la cancha todo el tiempo, pero eso acabó, y acabó con una Equidad que puso en práctica el mismo procedimiento que Nacional frente a Pasto, atacar. En ausencia de gente de calidad en el centro del campo, solamente les quedaba esa, agobiar a los volantes y a los defensas de Nacional, de Medellín, perdón, para que no salieran con el balón controlado, y les surtió efecto. Dos goles marcaron a Medellín, y un Medellín absolutamente deslucido que tendrá que cambiar mucho, mucho de ahora en adelante. Bueno, y en la mesa de la polémica saludamos a esta hora a Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. Niño, ¿cómo viste al verde, niño? Muy buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches para todos nuestros televidentes. Sobra decirle que en todos los hospitales y clínicas de Colombia nos están viendo a esta hora. ¿Qué le hacemos? Este es Teleantioquia y este es el superdebate, mis queridos amigos. Al igual que Necoclí, Urabá, Antioqueño, por allá están un combo de muchachos futbolistas viéndonos. Un fútbol recreativo, los muchachos cuarentones y gordos amplificándolos también por allá. Bueno, mire, yo vi a Atlético Nacional jugando un partido de fútbol sabroso, de esos que le gustan y que definitivamente el hincha aplaude porque se jugó fútbol. Yo me atrevo a decir que el error de el contendor Deportivo Pasto fue mostrársele a Atlético Nacional a jugar de fútbol de tú a tú. Desenredó Atlético Nacional la marcación que le venían haciendo en los partidos anteriores y desplegó un fútbol superlativo. ¿O estoy equivocado? Agrandados, mis queridos amigos, en el terreno de juego, el señorito Magnelli, el señorito Chalá y el señorito Duque hicieron hasta para vender futbolísticamente. Pero no ellos solamente, es el equipo todo coordinadito, jugó fútbol abierto, tocando la pelota y divirtiendo a sus fanáticos y divirtiéndose ellos. Eso es el fútbol. Felicitaciones a los muchachos de Atlético Nacional. El Deportivo Independiente Medellín entró ilusionando. 5-10 minutos se presumía que el Deportivo Independiente Medellín ya la iba a meter. Pero, oh suerte y oh falta de objetividad de los muchachos que se adentraban a la zona de Candela y en vez de disparar al marco se ponían entre ellos de manera indecisa a ver quién era el que le iba a pegar el balón y allí perdieron las oportunidades de meterla, oportunidades que su contendor aprovechó en el momento dado. El fútbol, mis queridos amigos, es de resolución. Si no la metes, si no la tiras, no la vas a meter. Y eso fue lo que le pasó al Deportivo Independiente Medellín. Sin embargo, vienen fechas mejores. Ya lo decía don Gustavo, vienen un par de partidos como para llenar estadio y para que se lo gocen también los hinchas. Y ustedes, gócense el superdebate. Bueno, muy bien, gitano. Vamos a la primera pausa comercial. Ya regresamos con ustedes para seguir el análisis de lo que ha sido el partido en el Atanasio Girardot, donde Nacional derrotó al Deportivo Pasto. Permiso.
Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Hoy es uno de esos días muy importantes para mí. Un día en el que no importa si llueve o hace calor, si es de día o es de noche, porque con Gana tengo más de 2.000 puntos de servicio por todo Antioquia para hacer mis giros, como la universidad de mi hijo. En Gana estamos cerca de ti para estar cerca de los tuyos. Gana, cerca de usted y sus deseos. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa, cooperar, transformar, facilitar. Inscritos a FOGACOP. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La exclusión y la falta de inversión social contribuye a la pobreza y la indiferencia. En Bello estamos haciendo historia. Invertimos en bienestar que permite inclusión social, beneficiando a más de 19.500 usuarios entre adultos mayores y niños. En Bello cumplimos. Bello, ciudad educada y competitiva. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, los más deseados. Sex Underwear, marcan tu interior, compruébalo. Entra al universo DirecTV en alta definición y disfruta la mejor programación con más series, más películas y más deportes. Llama ya a numeral 332 y pregunta por la promoción de hoy. DirecTV te cambia la vida. Proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día con el partido Atlético Nacional, que en el Atanasio 4-0 pudo ser más amplia la ventaja, pero a la gente le gustó por fin ver a Nacional como con las 3G que dice, ganar, gustar y golear, se aplicaron esta vez las 3 de González. Pues muy normal que se le golea a Pasto, la noticia antes era cuando Pasto nos ganaba. Sí. Esa era la gran novedad, pero es noticia que Nacional le gane a Pasto. La noticia, repito otra vez, y para que se rían carcajadas, porque ustedes son muy charros, la noticia antes en el fútbol colombiano era que se conmocionaba esta vaina cuando le ganaba Pasto a Nacional. Ahora, yo con esta victoria no voy a salir a desfilar todavía, porque es que el desfile lo haremos. Pero estás que lo haces. El desfile lo haremos. Se le olvidó la regla de tres. El desfile lo haremos. La tengo ahí, tranquilo. Chaval, calma. El desfile lo haremos en el mes de diciembre, el día que seamos campeones, porque seremos campeones del fútbol colombiano. O sea, eso no les quepa la menor duda. Ese día haremos el desfile. Por ganar a Pasto 4-0, ganar, golear y gustar. Eso es un partido. Un episodio, porque el final de la novela se escribe en diciembre con la estrella nueva que colgará en el escudo. La 15, ¿no? Así de simplecito, bueno, es. Eso quedó grabado ahí en el acta, claro, para esperar en diciembre. ¡Hombre, se rueda, hombre! Ya lo veré, Esparna. ¡Qué miedo! Bueno, pero mire, no lo va a quitar mire, Medellín esto, el mire, título. Mire este, ¡qué miedo! Mire, yo no sé, pero Medellín está ahí. Medellín es uno Medellín de los participantes y que está también para pelear. Mire, mire esto, el día miércoles, porque el partido fue el día miércoles en horas de la noche, el día miércoles en horas de la tarde, y los oyentes de radio no me dejan mentir. Dijo el señor González textual, dijo, una regla de tres, si el Pasto nos ganó en el torneo pasado con nada, ahora viene el Atanasio y nos va a golear. Eso ¿qué? Dijo el señor, y ahora, ¿qué tal? Carro de bomberos, no, bueno, yo no hablo más, tranquilo, ya, suficiente. ¿Y qué hay de grave en eso? ¿Qué tiene eso de grave? ¿Qué tiene eso de grave? Pasto, el Pasto que goleamos aquí tenía mucho más que el Pasto que nos ganó
Sí, eso es los verdad. Únicos tres puntos en eso el partido pasado. ¿Cómo crees que hay de grave? ¿Cómo creía en el equipo que sacó la regla de tres? ¿Cómo creía en el equipo que sacó la regla de tres? No, no, yo nunca he creído en Atlético Nacional. No, yo no. Igualitico a vos. Pobre Cajáis, ahora anda Cajáis, Cajáis. Cajáis, roga para que este señor hable mal de vos. Porque el día que la embarres, va a ser tu primer verdugo. ¡Es que sin Cajáis y Cajáis! Bueno, parece, es tan importante el Medellín en este programa que oigas. Sí. Estamos hablando de Nacional y no, tiene que meter el tema no, de Medellín. Es que el Medellín tiene que estar vigente, como Envigado, como Itagüí, porque son los equipos de la tierra. Solamente le estoy haciendo una advertencia a un señor que ni me conoce ni lo conozco. No tiene salida. Para que sepa que cuando el verdugo lo agarre, Cajáis, mándale a decir que hable mal de vos para que te vaya bien. Cajáis es un fenómeno, si quieres. Sí, ay, papito Cajáis, arrodíllate porque te cayó la maldición. Como él sabe tanto de fútbol, cada que dice algo resulta lo contrario. ¡Oh, claro, sabiduría! No. La regla de tres. ¡Oh, sabiduría! La regla de tres. ¡Oh, sabiduría! Bueno, Cajáis, prepárate. Prepárate para que tu verdugo... A ver, cuando si jugué la mal, regla de tres. Pero, cuando jugué mal, ya sabes lo que te espera. Lo mismo que le pasó a Diego Werner. Lo mismito que le pasó a Diego Werner. Lo mismito que le pasó a Vladimir Marín. Lo mismito que le pasa a tanta gente que... Sigue hablando del Medellín. Fuera de este no hay nada. Fuera de este no hay nada. Y el día que la embarran son lo peor. A ver, sí, pero que sí es un fenómeno hoy por hoy, y siempre lo ha sido, es Magner, indudablemente, que lamentablemente cuando renunció a la Selección Colombia, después, o antes mejor, de la Copa Mundo, pues realmente no lo hizo de la mejor manera. Ah, ¿te diste cuenta? Se apresuró para irse para Arabia, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy está finito con esos pases gol. Esperamos que Pekerman, que ahora está disque yendo a los estadios, lo convoque realmente, al menos para ese microciclo del partido amistoso el 8 de septiembre contra la selección de Perú en Nueva York. Porque merece hoy un llamado, así como Fabra lo han convocado, le han pedido que vaya, saque la visa para el viaje a Estados Unidos. Yo creo que lo de Magnelli, que la debe tener de por sí, ya la debe tener, debe ser convocado por su nivel extraordinario. Pues que lo convoque, porque los jugadores buenos tienen que estar en la selección. ¿Qué falta le hubiera hecho Magnelli a la selección en esta Copa América? Madre mía, igual que otros muchos, ¿no? Jugadores. Ahora hablaremos de Medellín y también hay otro que le haría falta a la selección para jugar, ¿no? Bueno, el tema de Nacional, que se puede resumir en dos cosas, es que uno, está en construcción, recordémoslo, es una palabra y una expresión que no le gusta a Luciano, pero es la verdad, está en construcción, y dos que se divide en dos. Es una interpretación. Nacional, no, sí, ahora enseguida. Después de que Nacional juega y se encuentra con partidos bonitos y partidos feos, partidos más enredados y partidos menos enredados. El de Pasto fue un partido poco enredado, pero no nos olvidemos que muchas veces Nacional se va a enfrentar con equipos que se le cierren atrás, donde Magnelli no va a tener tanta claridad para esos pases filtrados. Una última cosa en cuanto al partido, que tiene que mejorarse. A pesar de haber ganado 4-0, no se metió ningún gol en ninguna jugada por los costados. Todo era un pase filtrado. No le ganó a nadie. No, habrá defensas que se le cierren y entonces no pensemos que hemos visto al mejor Nacional ni cuando gane 1-0 al peor Nacional. Lo que sucede es fácil. Si logramos engranar donde Nacional en días no muy distantes estuvo mucho tiempo extraviado, perdido, está encontrando ahora eso, la sincronía, digo yo, entre sus muchachos del medio campo y la línea delantera, y empiezan a hacer los milagros que futbolísticamente se dan cuando se pone en práctica el juego exquisito. No se olviden ustedes, mis queridos amigos, estamos hablando de Magnelli, de Chará, de Duque y de Berrío. Unos muchachos que son de Selección Colombia a la hora que los pongan a jugar. En una línea como esta tenemos para divertirnos futbolísticamente. Bueno, 10 segundos. Enseguida los voy a dar porque ya tenemos la figura de la cancha. Fue Magnelli Torres, Magnelli Torres, la figura de la cancha. Le entregamos los obsequios y así habló al final del juego con Don Elkin, la Bob. El miércoles anterior fue la figura de la cancha Sex Underwear, el jugador más deseado, eso decían las nenas en la tribuna. Don Magnelli Torres, ¿cómo me le va, señor? ¿Le ha ido bien con Nacional empezando el campeonato? Bueno, primero que todo, un saludo especial a ti. Sí, la verdad es que hemos, en las pocas jornadas que vamos, creo que ha sido muy importante el aporte que hemos tenido en estos partidos. Y bueno, gracias a Dios el equipo va cosechando muchos triunfos donde queremos y vamos a estar en la posición que queremos, que es la punta del torneo, y esperemos seguir así. El partido anterior ante Pasto
tuvo que ver en los 4 goles. No sé si nuestro patrocinador sabía que usted iba a ser la figura porque le trajo los Sex Underwear y como usted es de la costa, dice que talla XL, ¿cómo le parece? No, 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 así sí me quedan muy grandes. ¿Cierto? Si son talla S o M, me quedan, si no hay que cambiar. ¿S? S o M, hay que cambiar. Atípico de la costa. Mentiras, hombre. Oiga, con Chará, con Berrío, con Duque, ¿cómo va ese entendimiento? Importantísimo las sesiones de entrenamiento, los partidos que hemos tenido juntos, así que esperemos encontrar una regularidad que nos sirva para mantenernos en este torneo y poder llegar a los primeros 8 que es la meta inicial. Vea, se los entrego y le pregunto, ¿le sorprendió llegar a Medellín y que la afición lo recuerde y lo quiera tanto? No, la verdad no, porque creo que creo que 2 veces anteriormente había estado con Nacional y las 2 veces había ganado cosas importantes y esta hinchada es agradecida. Yo creo que es importante el cariño que me han brindado. Espero retribuir eso con buen juego. Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo. ¿Tiene mesita de noche para que lo ponga? Claro que sí. Oiga, ¿será que se está demorando Rafa Gol en entregarle los premios? Usted veía el programa, ya me va a tocar a mí los premios. Sí, creo que pasaba por aquí, veía los premios, pero nunca me tocaban, así que bueno, es importante hoy y espero aprovecharlo. Último premio, el beso de la modelo 321, uy, no se me voltee, señorita, que Dios lo bendiga. Bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes por el premio. Él es Magnelli Torres, Rafa Gol, Muñeque Burro. Rafa Gol. Bueno, Magnelli, la gran figura, gran partido, esperamos que tenga muchas jornadas así, hombre, Luciano. Por supuesto, pero tengo una preguntita, hombre. En construcción, un equipo cuya única novedad es Chará, porque sin caerse en la cara de la vergüenza, alguien dijo aquí que nació un equipo en construcción. No se me cae la cara de la vergüenza, me parece, no. Me dieron la palabra a mí y la voy a aprovechar. Sí, pero yo voy a replicar. Porque Magnelli Torres no es nuevo en la casa. Sí. Magnelli es de la casa hace mucho rato. La única novedad, el único hombre nuevo que llega a este equipo se llama Felipe Chará. Los demás llevan años. ¿O acaso las estrellas 12, 13 y 14 no se ganó con esta gente que hay ahora? No se ganó con esta gente. Mira, Luciano, pero es un equipo en construcción. Mira, bueno, Luciano, mira, ¿listo? Luciano, por muy buen músico que tú seas, si te vas a juntar con otros 10 músicos, tienes que ensayar y tienes que tocar y tienes que aprender a cuándo entrar y cuándo salir en una sinfonía. Y en un partido de fútbol y en un equipo de fútbol sucede exactamente igual. El Juan Carlos Osorio, Nacional de Juan Carlos Osorio, de hace 3 meses, te lo tengo que explicar porque se te olvida, jugaba algo completamente diferente a lo que juega este Nacional de Reinaldo Rueda. Y es esencial. Está en construcción, porque hay tres miembros de este equipo que son nuevos, no, tú lo has dicho. Que juega diferente fútbol. No, es cuando el equipo se cambia totalmente. Es que el equipo está jugando a otra cosa diferente. Es un equipo que juega, que juega diferente. Es un equipo que juega a tener el balón. Oiga, pues, es un equipo que juega a manejar los tiempos. El de Nacional, el Nacional de Juan Carlos Osorio, tú veías que no han manejado a tiempos. Hombre, oiga, por favor, pues, Luciano. Va, juegan basquetbol los de Rueda, porque los que juegan fútbol y este bueno, juega fútbol. Vas a saber tú más que Reinaldo cuando él utiliza esta misma. Ya, Gonzalo, un momentico. Están monotemáticos, hombre. Vamos a decir algo del señor Magnelli Torres. El señor Rueda, cuando llegó, dijo que iba a haber más elaboración para otros darle más vuelta al balón. Hoy, o en el partido del día miércoles, fue más práctico Magnelli Torres y las transiciones fueron más rápidas. Yo espero que siga así. Y quiero resaltar lo de la preparación física. El preparador físico ha dicho, estamos con el GPS, estamos con tecnología, innovando, no hay jugadores resentidos de desgarro físico y todas esas cuestiones. Me parece muy interesante. Ya, González, dejá de hablar a los demás, hombre. Y de Magnelli. Pero, digo, tarjeta amarilla para el señor Luciano González Seca, y espero que respete la palabra. Y de Magnelli Torres. Sí, como la respetan a mí. Sí, sí. Claro. No, es que si no, también tenemos la roja para usted, señor González. A ver, termina. Y de Magnelli Torres, para terminar, Rafa, vuelvo y repito, ¿qué dirán aquellos que se la pasan diciendo que los volantes armadores están mandados a recoger semejante volante armador como Magnelli? Los muchachos se movieron, reitero, se movieron mejor en la cancha. Y con Magnelli moviendo la batuta a su amaño, dio el resultado que se esperaba. Bueno, al final del partido, los hinchas de corazón hablaron del triunfo de Atlético Nacional sobre el Deportivo Pasto. Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, brindo con Electrolit,
porque termina la Feria de las Flores y el miércoles anterior ganó Nacional ante Pasto. ¿Cómo ven al verdolaga? No le han anotado gol. ¡Brindemos! ¡Búfalo! En la Feria de las Flores le vengo a trobar aquí. La gente está muy contenta tomando Electrolit. Tomando Electrolit, lo hacen con emoción. Está así en la gente buena, los hinchas de corazón. ¡Uy! ¿Cómo les parece? Un búfalo trobando. ¡Brinden ustedes dos! Oiga, miren esta pareja. Con Electrolit, que es hidratación total. ¿Usted qué dice? Hidratación total. A ver, joven, ¿cómo ve a Nacional empezando el campeonato? Excelente, mejorando. Magnelli Torres, qué jugadorazo. Pekerman, póngale cuidado a ese señor, por favor. Oh, y Chará mejoró. Muy bien, ¿usted qué dice de Atlético Nacional, joven? El verde es el mejor, siempre está adelante, hoy dominó excelente el balón y espero que siga así. Ve, cuando Copete era pequeñito igualito, muy parecido a Copete. Amigo, ve, brinda con Electrolit, toma de coco. Toma y me decís a qué te sabe, hombre, te veo como pálido, hidratate. Delicioso, hidratante, después de esta emoción, delicioso. Bueno, ¿cómo vía Nacional empezando el campeonato? Muy bien, Chará, muy bien, un equipo muy organizado, se nota un buen trabajo. Amigo, ve, toma Electrolit que te veo como pálido. Toma, toma y me decís a qué te sabe, muchacho. Bueno, muchacho, es un decir. Ah, muchacho, sí. ¿Te gustó? Me electrocutó. Eso está bien. Bueno, Nacional empezando el campeonato, ¿cómo lo ve? No, pues, lo mejor. Es un puntaje muy bueno para empezar el campeonato. 0 goles en contra, 9 goles a favor. Y un partido muy, muy, muy sabroso, muy entretenido. Amigo, ¿quién debe ser titular? ¿Armani o Camilo Vargas? ¿No les han hecho gol a ninguno de los dos en liga? Ah, pero viene jugando bien Armani. Sí. Sí, tiene continuidad y todas cosas. El otro viene de la selección y viene de vacaciones. Toma Electrolit, muchacho. Es de coco. ¿Te gustó? Sabroso. Sí. Muy bueno. Para que tenga más hijos Electrolit. Bueno, ¿cómo vía Nacional empezando este torneo? Bueno, yo creo que Nacional es un equipo muy sólido. ¿Cuál es el mejor del verde? Duque. 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 Oiga, esta niña sí aprende muy bien. Señoras y señores, ¿dónde está mi amigo Jackie Posada con la modelo? Terminamos la Feria de las Flores con Electrolit. Muchachos, brindemos con Electrolit. Brindemos. Señoras y señores, brinden ustedes. Son de Feria de las Flores. ¿Cómo es el tema de Feria de las Flores? Me voy para Medellín a la Feria de las Flores. Me voy a encontrar... Mira, mira cómo baila, velo, velo. Velo, velo, velo. Señores, los vidrios, como diría mi abuelita. Chao, los vi. Rafa Gol. Muy bien, felicitaciones los hinchas de Nacional, los hinchas de corazón. Hacemos la pausa y ya estamos con ustedes. A nombre de Electrolit. ¿Sabías que diariamente pierdes electrolitros? Pero nosotros los recuperamos con Electrolit. Electrolit, el suero oral rehidratante. Este es científicamente formulado, clínicamente comprobado. Tómalo en sus 8 electrizantes sabores. El mío es lima limón. Luciano. Ya me tomé mi dosis de piña. Y el Electrolit es el suero más rico del mundo, el de mejor sabor. Este de durazno lo encuentras en todas las droguerías del país. Además, si estás haciendo dieta, no importa, no pasa nada, no engorda. Electrolit, lo mejor de la Feria de las Flores. Claro, estuve 10 días en la feria y vean cómo estoy coloradito. Me lo recomienda mi médico de confianza. Electrolit, científicamente formulado, clínicamente comprobado, tómalo en sus 8 electrizantes sabores y búscalo en la farmacia de confianza. Y a nombre de ABT, soporte y tecnología, especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos. Somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta. Estamos con las mejores marcas del mercado en la gran esquina de la 80 por San Juan. Sí, señor, ABT, soporte y tecnología al alcance de sus manos. Info 444-8148, 444-8148. Y vamos con DirecTV. Claro, entra al universo. DirecTV en alta definición y disfruta la mejor programación con más series, más películas y más deportes. Llama al numeral 332 y pregunta por la programación de hoy. DirecTV te cambia la vida.
Y aquí está la tarjeta Interconexión Móvil. Viaje a Estados Unidos, Europa, con su SIM card ya activada desde Colombia. Ahórrese los altos costos del roaming internacional y hable desde Estados Unidos a Colombia y 200 países más. Y obtenga llamadas ilimitadas, mensajes de texto ilimitado, full navegación por internet. Adquiere tu SIM card al tamaño de tu dispositivo móvil desde $70. Pídala a este teléfono 317-780-5370 y a este fijo en Medellín 444-2306. Bueno, y estamos con el Mac Pega, porque cuando hay una emergencia, se rompe algo, se daña algo, lo solucionamos fácil con Smart Pega. Por ejemplo, usted, ¿cómo soluciona sus impases, señor González? Con Smart Pega, pego madera. Y con este Smart Pega, pego plástico. Y con Smart Pega, pego vidrio. Con Smart Pega, pego cuero. Yo con Smart Pega, pego caucho. Con Smart Pega, pego metal. Smart Pega, la pega exacta y duradera. Está en la pega. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. El desperdicio de los recursos frena el desarrollo y crea desempleo. En Bello estamos haciendo historia. Invertimos en infraestructura que brinda desarrollo. Una inversión de más de 100 mil millones de pesos que recuperó la malla vial en vías urbanas y rurales, así como la construcción de espacios deportivos. Bello, ciudad educada y competitiva. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Drywall Group suministra y construye cielos rasos a 24 mil pesos el metro cuadrado. El mejor precio del mercado con la más alta calidad, incluye materiales y mano de obra. Además, construimos muros, cubiertas, entrepisos y fachadas. Contáctenos. Drywall Group, construcción liviana en seco. Sabemos cómo. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, un balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1.400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. Descubre el colombiano. Bueno, mis amigos, y seguimos en el Superdebate. Ya tenemos los datos de la jornada, la próxima fecha, la tabla de posiciones y cuál es la plaza más taquillera del país, cuál es el equipo más taquillero. Los datos de la jornada a esta hora con Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Arbe. Buenas noches, Rafa Golino. Ahora presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 5 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país, y la principal estuvo en Medellín para el partido nacional Deportivo Pasto, donde asistieron 25.061 espectadores. El segundo en Bogotá, 17.143, y la tercera en Barranca Bermeja con 9.518 espectadores. Así quedó el acumulado en la fecha número 5 del campeonato colombiano. El acumulado, el primero es en la ciudad de Medellín, 116.351, segundo en Bogotá, 70.858, tercera en Barranquilla, 30.851. El equipo de más asistencia hasta el momento es Nacional, 93.282. Los resultados de la fecha número 5 de la Liga Colombiana: Nacional 4, Pasto 0, La Equidad 2, Medellín 0, Jaguares 0, Junior 1, Tolima 2, Huila 1, Santa Fe 0, Águilas Doradas 0. Los otros resultados de la fecha número 5: Universidad Autónoma 0, Envigado 0, Cortuluá 2, Millonarios 0, Once Caldas 1, Patriotas 3, Alianza Petrolera 3, Cali 2, y aplazado el partido entre Boyacá Chico y el equipo Cúcuta Deportivo. La tabla quedó de la siguiente manera: primero Nacional 13, segundo Cortuluá 12, tercero Santa Fe 11, cuarto Alianza Petrolera 11, quinto Patriotas 9, sexto Medellín 8, las 7 es para Cali con 7,
el octavo Junior con 7, el noveno para Pasto con 7, el 10 para Millonarios con 6, en la casilla 11 está Águilas Doradas con 6, el puesto 12 para La Equidad con 6, el puesto 13 para Jaguares con 4, 14 de Envigado con 4, 15 Tolima con 4, 16 para Huila con 4, puesto 17 para Cúcuta con 4, el 18 Boyacá Chico con 3, penúltimo Once Caldas con 3 y el último el equipo Universidad Autónoma con 2. La siguiente fecha, la número 6, se jugará así: Cúcuta enfrenta a Cortuluá, Once Caldas de Mida Jaguares, Patriota será rival de Nacional, ese partido quedó aplazado porque no hay estadio para jugar, Millonarios enfrenta a Tolima, Junior enfrenta a La Equidad y los partidos Pasto frente a Universidad Autónoma, Huila se mide a Alianza Petrolera, Medellín será rival de Santa Fe, será el próximo sábado a las 3 y 15 minutos de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Envigado será rival de Boyacá Chicó y Cali enfrenta al equipo Águilas Doradas. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, teníamos el termómetro con todos los datos de la jornada. Medellín, con la pérdida de ayer, no salió de los 8, ¿no? No salió de los 8 y con la derrota del Deportivo Cali quedó en la sexta posición. Una buena posición teniendo en cuenta la pérdida frente al equipo de La Equidad. Partido que no se debió haber perdido, que no estaba en los planes de nadie para perderlo. Y por eso Leonel Álvarez tiene que hacer muchos correctivos esta semana porque las cosas no salieron por ningún lado. Muy poco juego, no hubo volumen de ataque, salía de laterales nada. Los centrales también se equivocaron, hasta el arquero, los volantes de contención, nada funcionó. Pues que siga el escuadrón, de pronto me echa. Había desdoblamiento de personalidad en el día del partido de Medellín. La verdad es que un Caicedo desaparecido completamente. El que adoptó su personalidad fue Chalar, que fue demasiado individualista en muchas ocasiones, teniendo opciones mejores para pasar, prefirió la individual. Y otros desdoblamientos, como por ejemplo el de Mosquera, se creía Chalar, se creía el propio Marrugo, intentando conducir el balón hasta posiciones muy adelantadas, dejando descubierta la zaga. Problema, ese fue el gran problema que tuvo Medellín. Leonel en la rueda de prensa habló del tema de concentración, que a sus jugadores le faltó concentración y ser determinantes en momentos importantes del partido. Pero no solamente a los jugadores, Leonel, a usted le faltó concentración. ¿Cómo puede preferir a Alfredo Morelos, que no la ha visto por encima, por ejemplo, de Urbano? Hubo equivocación en los cambios, indudablemente, mi estimado Leonel. Sí, sobre eso quería recalcar, los cambios fueron equivocados. Mosquera, cuando entró por Didier, yo creo que tenía que haber sacado al señor Elacio Córdoba, como lo hizo en Montería, y le dio resultado para jugar con los tres centrales, porque el cambio de área sí era forzado por lo de Cajáis, por la lesión de Cajáis, pero también se equivocó cuando saca a Brian para meter a Morelos, porque en Montería también le había dado resultado señor Burbán. Yo, por el contrario, creo que los muchachos empezaron jugando un poquito sobradores, se equivocaron en eso, y el equipo contendor les controló y les ganó el partido. Bueno, y vamos a las preguntas rápidas en el chat, don Elkin Labo. Bueno, José Luis RP le dice a don Luciano, ¿qué le cambiaría a usted al técnico Reinaldo Rueda en este momento con Atlético Nacional? Siguiente pregunta. Bueno, muy amable señor. Le preguntan a don Gustavo Osorio. Jason, Gustavo, ¿usted cree que Medellín jugó con 10 elementos y el local con 12, ya que el árbitro pitó muy mal? ¿Tuvo que ver mucho el árbitro? Yo no sé si endilgarle la culpa al árbitro, porque después salen que no, que uno está llorando, pero sí terminamos con 10, porque Lacio Córdoba, claro, cuando recibió esa patada brutal, entonces tuvo que salir de la cancha lesionado. Ricardo Sánchez le dice a don Augusto Velosa, ¿Medellín tiene que plantear mejor los partidos? ¿No lo planteó bien ante Equidad? No, el primer tiempo me parece bien planteado, el segundo tiempo, sobre todo después de la expulsión de Cajáis, el equipo perdió completamente la confianza defensiva. Le preguntan a mi amigo el chavalillo, Juan Camilo Yepes, dice, un saludo muy cordial para todos ustedes, Salas Oscar dice, ¿ustedes qué piensan de este Independiente Medellín? ¿Por qué bajó Marrugo de nuevo? ¿No es que estaba jugando bien? Pues no, este campeonato no hemos visto la mejor versión de Marrugo. Sin duda tiene que recuperar todavía aquella versión que vimos en Medellín en el primer semestre que jugó. Juan David Vélez le dice al gitanillo, ¿cómo vio Envigado este semestre? Polémico el partido de Envigado, una anotación que le anularon a Envigado. Pero ¿cómo vio este Envigado de este semestre, gitanillo? Yo veo a Envigado un equipo bien físicamente montado y con unos muchachos que se quieren entregar, lo están dando todo en el terreno de juego. Hay perspectivas buenas para el equipo en lo que resta del torneo. Bueno, muy bien.
Y ahora vamos a la pregunta de Antioquia, la más educada. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo el Deportivo Independiente de Medellín? La pregunta, y aquí está la respuesta. Y para responder está el gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, que es hincha del Medellín. Doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Respuesta correcta es Medellín Fútbol Club. Gobernador, ¿cómo va Antioquia? Pues va muy bien, fíjense ustedes, yo creo que prácticamente nunca me he puesto una ruana y hoy me puse una ruana en la capital de la ruana. ¿Y Antioquia entonces de maravilla? Vamos muy bien. Pues dificultades hay, por supuesto, pero eso es natural. Pero lo que estamos transformando, la forma como estamos cambiando Antioquia, yo estoy muy orgulloso y para eso fue que entramos a la política, a lo público, y para eso trabajamos todos nosotros, todos los días, a todas las horas, y está la alegría de ver los resultados. Respuesta de Antioquia, la más educada, Medellín Fútbol Club. ¿Por qué hincha del Medallo? Por condición genética, yo creo. O sea, yo nunca dudé. Mi papá era hincha del Medellín, pero no tuve que pensar. Además, todos los días lo ratifico y todos los días lo sufro. Sí. Ah, sí, claro. Y pues en todo este recorrido, pues ustedes pueden estar seguros que Medellín está lleno de hinchas de Nacional. Perdón, Medellín la ciudad, por supuesto. Antioquia está llena de hinchas de Nacional. Hay hinchas de Medellín. En algunos pueblos me dicen, por molestar, tuvimos que llamar a un hincha del Medellín para que viniera a saludarlo, pero yo hago de esto una parte, la alegría de charlar, de molestar, así se gana usted la vida, ¿cierto? Hablando de los equipos. Pero con inteligencia. Por supuesto, y con decencia. Ajá. Esa mezcla no falla, inteligencia más decencia no tiene pierde, y por eso yo molesto y charlo, y ahora estoy convencido de que vamos a quedar campeón en este semestre, y que Leonel es el mejor entrenador del planeta, y así sucesivamente. Usted con ese traje muy antioqueño, con esa cara de paisa, ve, gobernador, dale cambio a Rafa Gol, pues. Hombre, Rafael, dale pues vos allá en los estudios. Bueno, señor gobernador. Bueno, muy bien, doctor. Rápidamente, del 1 al 216, Luciano, un número. 40. El número 40 corresponde a Leonel Morales, en el municipio de Río Negro, Antioquia. Nos ven 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Gustavo, un número. 16. John Tamayo, en la ciudad de Ibagué. Nos ven 2 personas, 1 hombre, 1 mujer. 171. Diego Valderrama, en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín. Nos ven 3 personas, 2 hombres y 1 mujer. El 8. A ver. Margarita Correa, en el barrio de Robledo, en Medellín. Nos ven 2 personas, 1 hombre y 1 mujer. El número 1. Gustavo Agudelo, en el municipio de Envigado. Nos ven 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Bueno, ¿y en el chat, don Lavo? Del 1 al 429, que respondieron bien la pregunta de Antioquia, la más educada. 229. 229, gana con nosotros Juan David Vélez Valencia, es el ganador del día de hoy. Bueno, y se nos acaba el tiempo hoy con los vitrinazos. Tengo vitrinazo para Abelardo, doctor Abelardo Salazar, para Jorge Alonso Salazar, para Claudia Patricia Muñoz y toda la gente ahí en Calazán. Lo mismo que para Andrés Ramírez, para doña Blanca y don Guillermo, la gente de Guille Arepas, un abrazo. A ver, Luciano, su vitrinazo. Para mi hermano del alma en Cartagena, Alfonso Gómez Barrios, para Moisés Martínez, su 6º cumpleaños, para Santiago Sierra Areiza y para profesores y alumnos de la Escuela de Fútbol de Belén La Nubia. Rodrigo Mejía en Sopetrán, para Gabriel Mesa, hincha Independiente de Medellín, y para Gabriel Rivero, de la Radio Uruguaya, que a esta hora nos ve en Montevideo. Para David Osa, Fernando Salazar, Johnny Jaramillo, Jairo Piedraita, Héctor y Jorge Mario Mesa. Para Jackie Posada, Mario Aldana, para Rocío, Jonathan y Juancho, Aljiro López y Manuel Arias. Bueno, para mi niña Sara María Aguilar Coronado, que está de cumpleaños, para Elizabeth Agudelo, Jesús María Agudelo en Ebéxico, Alex Tavares y Carlos Posada en Manrique y Edgar Callejas en Bello. Para William Zuleta, de Zuleviajes, que le robaron los papeles este fin de semana, vayan a Ondas de la Montaña y llévenlos. Andrés Arango y su mamá en Laureles, Liliana Betancur, mi gran amiga, feliz cumpleaños. Jorge Eduardo Ramírez, el ingeniero. Está feliz, regresó su señora Marjorie y su perrita Abril. Leonardo Rojas Vélez, un saludo muy cordial también. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias. La repetición de este programa en nuestra página en YouTube a partir del día de mañana, y les deseamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.